Saludos amigos, soy Miguel Ángel Berlanga, profesor de etnomusicología, flamenco y músicas del Mediterráneo en la Universidad de Granada. Vamos a dedicar algunos vídeos a cuestiones de sonoridad musical y ritmos en el Caribe hispano. Este primero y otro que será como su segunda parte, lo vamos a dedicar al modo mixolidio. Sobre el contexto histórico y ritual de estas músicas hemos dejado diversas entradas en el blog en el que vamos a insertar este vídeo, musicashispanoafroamericanas.com. Y decir también que esta presentación es la reelaboración de una comunicación que presenté en un congreso que tuvo lugar en Veracruz en abril de 2018. Y el texto se publicará para quien le pueda interesar en la revista Música Oral del Sur a finales de este año 2020. Pues sin más, vamos ya a la presentación. Bueno, aquí estamos viendo el contexto festivo de una de las fiestas de fandangos de las que se habla en el blog abundantemente, en este caso de la zona de en México, posiblemente en Veracruz, creo recordar. De los contextos festivos y musicales, pues efectivamente podemos acudir tanto a sus precedentes españoles, como aquí estamos viendo. En la diapositiva vemos unas seguidillas del siglo XVIII y también una fiesta actual de la región de Murcia, que es el centro de la llamada zona de las cuadrillas. Pero en ese contexto festivo y musical no se podría entender si no hablamos de las aportaciones africanas. Sin estas aportaciones, y en concreto de determinadas escalas procedentes de África, que se habrían insertado en la tradición musical, sobre todo en Iberoamérica e Hispanoamérica, la sonoridad mixolidia caribeña no habría llegado a configurarse como la conocemos hoy día. Este particular lo detallamos en un segundo vídeo. En efecto, de entre los elementos musicales más interesantes del cancionero ternario caribeño, se encuentran este tipo de sonoridad que consideramos idiosincrática de algunas zonas del llamado Gran Caribe. Es muy interpretada en repertorios de fandangos característicos de ámbitos campesinos, entre guajiros, jíbaros, charros, jarochos, llaneros. También se hace esta música en las ciudades. La hemos llamado sonoridad mixolidia latinoamericana, pero cabría llamarla también más específicamente ibero-afroamericana. Bueno, de las fiestas de fandangos, pues ya contamos con elementos rituales y musicales que lo relacionan a estos fandangos con sus sinónimos españoles. Pero, desde luego, también cabe señalar influencias de los pueblos originarios de América, ¿no? En cuanto a la música, vamos a estudiar esa confluencia entre escalas traídas por los españoles y otras que aportaron los esclavos africanos. Y bueno, veremos en esta primera presentación que estas músicas están relacionadas con las danzas teatrales del barroco hispanoamericano. De hecho, contamos con ejemplos de piezas de diversos autores, o bien piezas de manuscritos anónimas, que presentan una sonoridad muy próxima a la mixolidia, en concreto sobre todo las zarabandas y chaconas. La hipótesis de la confluencia de elementos españoles y africanos vendría confirmada por el dato de que esta sonoridad destaca en repertorios asociados a las décimas improvisadas, que aunque son de origen español, se han desarrollado en zonas del Caribe, Cuba, Puerto Rico, la costa de México de Sotavento, Panamá, los llanos de Venezuela y Colombia, zonas en las que la presencia africana fue importante en los siglos XVI, XVII y también después, pero este repertorio nos retrotrae, parece retrotraernos a esos siglos. Vamos a comenzar con la audición de músicas americanas que se interpretan en este modo musical. Después pasaremos a oír ejemplos históricos y también otros tradicionales de España, cuya música le está muy próxima. Algunos ejemplos que vamos a ver pues son décimas puertorriqueñas, improvisadas. En esa nos detendremos un poco más para observar la interesante práctica de la improvisación, aunque a esto le dedicaremos quizá otro vídeo. Son jarochos de México, veremos el canelo,
pero hay otros como la bamba, etcétera, joropos, galerones, torbellinos, nos pararemos en un torbellino de Colombia y galerones de Venezuela. También las décimas de Panamá presentan esta sonoridad, etcétera. La variedad de repertorios que están relacionados entre sí y que se cantan en esta sonoridad, pues nos permite otorgarle el rango de música idiosincrática o sonoridad idiosincrática de muchas regiones caribeñas. Sorprendentemente, la etnomusicología le ha prestado poca atención. Se ha puesto el acento más en otros elementos de procedencia africana, quizá más perceptibles, a primera vista al menos. Por ejemplo, se ha estudiado más los aspectos rítmicos, de performance, estructuras de llamada-respuesta, etc. Si hizo una controversia con Tony Croato, se vive esta la voy a hacer de la con Bob Julián. Y en otros lugares de América, mientras que vamos a verla. Es cierto que esto que acabamos de oír es una canción inspirada en el son, en sonoridad mixolidia, de la que ahora nos detendremos un poco a analizarla, pero presenta un ritmo más moderno. De esto de los ritmos hablaremos en otro momento. Aquí el próximo, el canelo que vamos a oír, es muy característico este son en la zona de costa de Sotavento Mexicana. En este caso sí vemos el ritmo característico antiguo, que yo llamo de guaracha antigua, como se argumentará, de 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos a verlo. Bueno, sonoridad misolidando. Nos detendremos en breve en esto. Vamos aquí a ver un torbellino de Colombia, también con el mismo ritmo y también con la misma sonoridad. De cada uno de estos ejemplos habría mucho que hablar, de su práctica interpretativa. Por ejemplo, no todos ni siempre se concluyen estas piezas en la tónica mixolidia, sino en su cuarto grado, porque la percepción modal no es compartida por todos, en un mundo muy influido por la práctica tonal y por la misma ambigüedad de estas músicas modales,
que no está tan sistematizada como la música tonal. En los ejemplos aquí transcritos y que vamos a transcribir después, vamos a ver después, incidimos en la alternancia de tónica y dominante mixolidia, que sería justamente el séptimo grado, no el quinto grado, si entendemos dominante como aquel grado que después del de tónica domina sobre el resto, ¿no? Alternando entre tónica y dominante, en este caso séptimo grado, se define bien la sonoridad. Vamos a oír estas escalas y seguiremos luego analizándola. La subdominante podría ser el cuarto grado, ¿eh? Por ejemplo, sobre sol, el do. Y es muy usada en los repertorios caribeños que estamos oyendo. Acorde sobre la tónica y la dominante mixolidia, séptimo grado de distancia de tono. Es un re mixolidio. La siguiente, el sol mixolidio. O, por ejemplo, un fa mixolidio. Pues ahora vamos a oír la típica estructura o esquema más usado en este repertorio, que es la secuencia cuarto grado mixolidio, séptimo grado mixolidio y tónica mixolidio. Bueno, sol mixolidio y fa mixolidio. Aquí vamos a ver la escala sobre fa mixolidio. Bueno, es interesante constatar la presencia de estas sonoridades en piezas históricas del barroco iberoamericano, en las amulatadas zarabandas primitivas, y también vemos elementos de esta sonoridad en los zarambeques, que oscilan entre la escala mayor y la mixolidia, aunque no es tan claro, y también en jácaras, chaconas, por supuesto en las chaconas, en los canarios. La zarabanda fue tremendamente popular en España y América como música de danza de mujer a solo, en teatros de comedias y otros ambientes. Y en algún otro artículo la hemos relacionado con el origen del baile flamenco. Vamos a oírla, advirtiendo que la terminación de esta pieza, como sugiere la partitura de Gaspar Sanz, para oír la terminación vamos a detener el vídeo y oiremos el audio del final del concierto, para ver esa terminación atípica. Si analizamos con mentalidad tonal, parece una cadencia en la dominante, poco conclusiva diríamos, pero no, es la cadencia mixolidia. Por cierto, también se puede ver la rítmica en Emiolia, en compás esquiáltero de 12 tiempos, como muchos sones americanos que estamos oyendo. Y ahora el final final. Sería una no tonalidad mayor. Vamos con los zarambeques de Santiago de Murcia, que son ya del siglo XVIII, cuyo nombre y referencias de la época aluden a influencias de rasgos africanos.
aparecen escalas alternantes entre una escala mayor y mixolidia, sobre todo se puede observar en pasajes descendentes de algunas partes de la pieza, como la que aquí, el pasaje que hemos seleccionado. Bien, no podemos, porque si nos vamos alargando, pasamos a la siguiente diapositiva, y es para ver que sí encontramos sonoridades de tipo mixolidio en repertorios populares en la España medieval y renacentista, aunque no son abundantes, como la, por ejemplo, en España sí abunda mucho la sonoridad frigia. Así, por ejemplo, en las cantigas de Santa María, 29, 383, que son piezas inspiradas en formas tradicionales tipo cejel o villancico, tipo villancico. Y también vamos a oír algunas piezas tradicionales, aunque yo diría que menos del 5% presenta esta sonoridad mixolidia en el folclore español. De alguna manera estas músicas pudieron llegar a América desde antiguo, pero desde luego que no presentan el esquema característico de las piezas americanas que acabamos de citar, ese pivote entre los grados 4, séptimo y primero. Este es como Santa María, pescar a ser las perras, comágenes a sasa y llanto. Nos metes en general, llamamos las escrituras, la virgen con vencedor, a todo más de gracia. Y observamos la escala. No, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no. Vamos al folclore tradicional. Adiós, pionalito hermoso, adiós, calle rincones. Que me voy a pasear por otras calles mejores. Adiós, pionalito hermoso. Ojos que te vieron ir por el cerro el molinillo. Aquí la hemos transcrito en otra altura. La tónica sería el do, do mixolidio, por eso está el si bemol, ¿no? Te puedes meter a monja de la religión que quieras, que al hombre que tú más quieres ya la guerra se lo llevan. Ya me llevan a Melilla y a pelear con los moros, con bayoneta y fusil para el barranco del lobo. Esto sería un re mixolidio. Re mi fa sol la si do re. Y en Huelva, y más en concreto en la localidad de Alosno, pues es bien conocido este fandango parao que bailan los cascabeleros en la fiesta de San Juan, el 24 de junio. Podemos ver esa sonoridad mixolidia. Hasta ahora, ahí aparece el séptimo grado por arriba. Bien, pues de todas formas en España la tendencia parece haber sido la de subsumirse poco a poco en sonoridades mayores hasta casi desaparecer. La tendencia de esta sonoridad. No existe hoy día un repertorio característico en esta sonoridad en España, aunque contamos con ejemplos concretos e interesantes como el que acabamos de ver en el fandango de Alosno y algunos otros. Por el contrario, en América podemos decir que se ha producido casi el fenómeno contrario. Se fue creando todo un repertorio que hemos oído algunos de los ejemplos en el principio de la presentación, que permiten hablar de la sonoridad mixolidia hispanoamericana o latinoamericana, o si se quiere, del modo mixolidio caribeño. Bueno, pues hasta aquí
Bueno, pues hasta aquí la presentación sobre el modo mixolidio, que como ya se ha hecho un poco larga, concluiremos en una segunda parte que dedicaremos a las influencias y aportaciones africanas a esta sonoridad. Un saludo y hasta pronto.